¿Qué intención tiene que digamos la verdad? O que seamos seres que digamos la verdad más que la mentira a diario, ¿verdad? A mí me parece que mentir es algo que hace que vivamos en un mundo de fantasía y que vivamos en el engaño. Así es claro. La mentira es una cosa, aparte de ser fea, es una cosa que puede hacer mucho daño, porque la mentira manipula, cambia, tergiversa. Tiene un poder grandísimo la mentira y puede ser usada en casi todas las situaciones del día a día y es muy dañina. Sin embargo, la verdad es algo que tiene un poder aún mayor que la mentira. ¿Por qué? Porque la verdad realmente te deja ver quién es la persona con la que tú te relacionas. La verdad saca el polvo ese y pone a flote a la vista de todos tus reales intenciones, tus reales pensamientos, quién tú eres realmente. ¿Verdad? Mentimos porque tenemos miedo a que no nos acepten como somos. O tenemos miedo de que lo que sentimos o lo que somos no va a ser acogido ante los demás, ¿verdad? Es lo que hace que digamos mentira, porque es una forma de autoprotección que tenemos nosotros mismos. ¿Entiendes? Ante la sociedad, ante las demás personas y principalmente hacia las personas que más nos quieren, porque uno siempre dice, mi mamá, mi papá, o mi esposa, o mi amigo se ha sacrificado mucho por mí, o yo lo quiero mucho, no tenemos una relación muy especial. Y si yo le digo la verdad de quién yo soy, de las cosas que hago, la relación entre nosotros va a cambiar, no me van a dar igual, no me van a querer más, no me van a amar más. Y por miedo a perder esa relación, y por miedo a que esas personas no entiendan cómo somos, las cosas que hemos hecho, los errores que hemos cometido, les mentimos. Y hay un momento en el que la mentira y la verdad se cruzan. Y desgraciadamente la verdad tiene más poder que la mentira. Y casi siempre en la pelea, en el combate, la mentira termina en el suelo y la pelea se acaba por nocao. ¿Y qué sucede? Ahí están las consecuencias, porque esa persona que tanto tú querías, que tanto te importa, se enteró de que todo este tiempo las has estado mintiendo, ¿entiendes? De que todo este tiempo has estado manipulándolo, porque es una manipulación. Mentir es manipulación. Eso es lo que es lo que hacen los gobiernos, es lo que hacen en las noticias, es lo que dicen en la radio, es lo que tú ves afuera en los carteles, en las promociones. Es lo que se hace a diario en la sociedad. Inclusive lo que tú ves en la calle, en las mujeres, todo es mentira. El maquillaje es mentira. Eso no son tus uñas, eso no son tus cejas, eso no es tu pelo. Esas tetas son hechas de silicona, eso es química. ¿Entiendes? Entonces, no somos reales, somos ficticios, estamos viviendo en un mundo ficticio de fantasía, en un mundo lleno de mentiras. Y es mentira lo que se desayuna y lo que se come antes de ir a la cama, día tras día. Por eso es que yo he valorado más la verdad y he empezado a mentir menos. Si yo sé que hay una mentira, como le dicen, mentira, mentira piadosa, una mentira que puede ser pequeña, que por muy pequeña que sea no se justifica, pero tú sabes que al final no va a tener consecuencias malas, o que lo que va a provocar esa pequeña mentira no va a ser un problema muy grande, tú puedes decir la mentira, porque hay cosas que realmente no tienen por qué ser añadidas a fuego. Una ramita pequeña no tiene por qué ser echada a fuego, ¿entiendes? Pero si vas a echar un tronco grande y tú sabes que el fuego va a escalar hasta el cielo y que
Alguien se puede quemar y ese alguien posiblemente seas tú. Entonces no mientas, di la verdad. Y afronta las consecuencias. Y espera a ver lo que tú... ¿Qué sucede? ¿Cuál es la decisión final de esa persona que tanto tú quieres, que esa persona decide? Y ahí es donde se ven los verdaderos valores de una persona, si es verdad que te quieren, te aman o respetan la amistad que ustedes tienen. Y realmente esas son las cosas que hacen que las relaciones se fortalezcan más, o son las cosas que hacen que las relaciones terminen. Así de sencillo, son las cosas que, por cosas de la vida, o te quedas conmigo o me abandonas. Es así. Por eso me parece que no deberíamos mentir y ser más reales y expresarnos más como somos. Que en parte no es nada más que mostrarle a los demás quiénes somos realmente. Y así vamos a poder saber quiénes nos aceptan realmente por quiénes somos. Porque es muy triste saber que cuando hay una situación de apuro, cuando hay una situación seria en la que necesitas esas amistades, esas personas, esos familiares que tanto tú piensas que te aman, y esas personas te abandonan, tú te das cuenta de que por todas las mentiras que tú mismo les dijiste y por todas esas mentiras que ellos acumularon en su cerebro, pensando de que esa persona que tú describiste y esas cosas que tú dijiste ser no eran así. Por esas mismas razones esas personas te abandonaron cuando más tú lo necesitabas. Quizás si se les hubieras dicho antes, no se hubiesen ido contigo en el viaje, no te hubieras gastado todo el dinero que te gastaste en la fiesta para disfrutar con ellos, porque ellos hubiesen dicho: ah, no, a mí no me gusta este tipo de personas, y te hubiesen abandonado. Pero por querer tener esa presencia a esas personas al lado tuyo, gastaste tu dinero, los llevaste al viaje, los complaciste, ellos disfrutaron de la parranda que tú les diste, y sin embargo, cuando tú estás jodido, ellos nunca aparecieron. En un sentido te perjudica a ti también, ¿entiendes? Entonces decir la verdad es algo muy importante en la vida, tiene muchos beneficios. Yo creo que se debería hacer un libro, no sé si se habrá hecho, hablando sobre el poder de la verdad. ¿Y por qué no? Uno sobre el poder de la mentira, porque la mentira también tiene poderes y no dejan de ser menos fuertes. Y yo quisiera escribir un libro en mi vida, y una de las cosas que voy a, si Dios me da vida o el que sea que no me ha llevado todavía a la muerte, si me permite y me da el tiempo de escribir mi libro, yo voy a incluir este tema, el tema de la verdad y la mentira. Me parece que es algo que no he visto mucho, creo que no se habla mucho sobre eso. La gente solo habla de la verdad y la mentira cuando se sienten afectados directamente por algo que les hicieron, que les molesta, o por alguna reacción que recibieron, por un comentario o por una idea que expresaron. Es cuando único hablan de la verdad o de la mentira. Pero a diario se miente mucho. Vivimos en la mentira. Es poca la sinceridad. Y no se sabe, porque hay una confusión grande. No se sabe qué es verdad, no se sabe qué es mentira. Y todo es porque todos estamos formando parte de la mentira. Y todos queremos seguir jugando el juego de la mentira. Por eso la sociedad continúa viviendo en el mundo de la mentira. Ah, es increíble. Es increíble como nos mentimos a diario. Hay que ser más reales, caballeros. La gente no se da cuenta de que la vida pasa, y después que uno se muere uno no sabe para dónde carajo va. Y la gente prefiere mentir aquí y no decir la verdad. La única oportunidad que te han dado de vivir y expresarte y manifestarte como tú realmente eres, y no lo están aprovechando. Todo pudiera ser tan diferente si la gente hablara más con la verdad que con la mentira. El mundo sería tan distinto. Gracias por mirar el video. Tengan buenas tardes. Chao.